Nuevamente estamos acá en el Provincial Radio, informando qué es lo que está pasando en los aeropuertos, cómo está Aerolíneas Argentinas desarrollando las tareas para los socios Aerolíneas Plus, cómo es el trato, si le están quitando o no beneficios que tienen los socios. Y voy a contarles un poquito, estuvimos en el aeropuerto, hubo unas irregularidades, ya lo vamos a mostrar. Pero les voy a contar una cosa. ¿Cómo se llega a ser un socio elite? Que no lo explicamos esto. Para llegar a ser oro, que es la primera categoría que tiene Aerolíneas Argentinas para la membresía de Aerolíneas Plus, uno va juntando millas, empieza con la categoría normal, un socio que va sumando millas, pero cuando tiene las 25.000 millas aéreas voladas, pasa a ser socio oro. Después la otra forma de llegar es hacer 30 segmentos, 30 segmentos, por ejemplo, voy a Mar del Plata, vengo, son dos. Voy a Córdoba, regreso, son dos más, cuatro. Bueno, así llegar a 30 segmentos. Teniendo 30 segmentos en el año, digamos, de enero a enero, vas a hacer la categoría oro. Después la otra forma es hacer 15 segmentos y 15.000 millas. Ahí estaría siendo categoría oro. O la otra es viajar en primera clase a Miami. La empresa, por las millas que le dan, pasa a ser oro. Bueno, eso sería en cuanto a la categoría oro. La otra categoría en el año, hablamos enero a enero, febrero a febrero, es la categoría platino. Platino son 50 millas, 50.000 millas, 50.000 millas voladas. O si no, 60 segmentos, ¿qué quiere decir 60 segmentos? 60 vuelos, como le expliqué recién. Voy a Mar del Plata, vengo, son dos. Voy a Córdoba, vengo, son cuatro. Voy a Mendoza y vengo, son seis. Así hasta llegar a 60. Y si no, 30.000 millas y 30 segmentos. Ahí llegaría a ser socio platino. Y para ser diamante, que es la nueva membresía que puso Aerolíneas Argentina, sería 70.000 millas voladas, millas no bancarias, porque eso es otra cosa que ya se lo voy a explicar. 80 segmentos, con 80 segmentos volados, vuelvo a repetir, Mar del Plata a Buenos Aires, Córdoba a Buenos Aires, van 4, Mendoza a Buenos Aires, van 6, Ushuaia a Buenos Aires, van 8, así, pero tiene que hacer 80 tramos. Ahí sería socio diamante, que es la máxima categoría que Aerolíneas Argentinas dio en el año pasado. Después 40.000 millas y 40 segmentos. Para lograr eso hay que hacer algún viaje a Europa siendo Platinum, que Platinum tiene más porcentajes para, digamos, si yo vuelo a Córdoba, supongámosle, y son 156 millas, si soy platino, son 200 y pico, casi el 100% más de millas, casi 290 millas. En oro es un poquito menos y en diamante es un poquito más. Pero les voy a contar, y lo van a ver ahora, qué es lo que está pasando en Aerolínea. Desde el punto de vista de esta información que está haciendo el provincial en los aeropuertos, estamos notando que no le están dando el respeto que se merece un socio elite. Y un socio elite es la persona que está volando constantemente por la empresa, se lo debe atender bien, es un cliente potenciado, ¿no? Pero les voy a mostrar en Ezeiza qué es lo que pasó. Porque yo hablé con directivos, como le dije anteriormente, y me informaron que el Ski Priority en el ingreso al salón de Ezeiza, cuando uno vamos a hacer el check-in, está, y también está cuando uno sube al avión. Está el cartel rojo, que es Ski Priority, y está el otro cartel, que son los pasajeros comunes. Yo fui como Ski Priority y no me dejaron pasar. Digamos, me dijeron, embarquemos por zona. Como les dije, gerente de aerolínea de Ezeiza me dijo que el Ski Priority
está activo en Ezeiza. Donde no está activo en algunos lugares, y lo entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por la pandemia, dicen que si el Ski Priority se sienta primero, por ahí le toca un asiento adelante o pasa gente por el costado. Pero bueno, ese es un tema de discutir, ¿no? Porque si cada uno va pasando de a uno y hacen las cosas como tienen que hacer, las cosas, uno toma los cuidados esenciales que tiene que tener por el COVID-19, con la máscara, todo, es fundamental. Pero les voy a mostrar qué es lo que pasó en el aeropuerto de Ezeiza, qué es lo que pasó conmigo, que yo quise ir por la fila de Ski Priority y no me dejaron pasar. Así que estas son las imágenes y les mando un saludo y voy a seguir informando qué está pasando en la empresa. El provincial va a volar a distintos destinos, va a investigar a fondo este tipo de anomalías para que usted esté enterado de lo que está pasando en Aerolíneas Argentinas. Aeropuerto de Ezeiza, Ski Priority, seguro aquí no corre, dicen. Los pasajeros que son Ski Priority no le están dando la importancia que se merece. Recién fui a querer pasar Ski Priority, me dijeron que haga la fila como cualquiera. Así que otra de las cosas que Aerolíneas Argentinas no está respetando. Estamos acá en la fila, siendo Elite Plus. Podemos observar que nos han mandado a hacer la fila como cualquiera, siendo pasajero frecuente y con categoría. Están embarcando por zona. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ¿Zona 3? ¿Zona 3? ¿No corre Ski Priority? ¿No ¿Cómo? corre Ski Priority? Solamente dentro de la zona. Por eso no corre. Está bien, gracias. Buenos días. Buenos ¿Cuál es días. el código de barra del Sí. sombrero? Bueno, Ahí estamos. Buen ¿sabés día, quién jefe. dispuso de que Ski Priority no corre? Mi jefe. ¿Cómo se llama tu jefe? Es que es lo que nos bajan a nosotros.